Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y seguimos con el curso de Cadenlife y estamos en un tema muy importante para mí porque evidentemente yo vengo del podcasting y el sonido pues es algo que mimo mucho, intento mimar mucho. Vamos con el tema que tiene que ver con efectos de audio y para ello yo aquí tengo lo que es dos pistas. Una pista de un archivo de vídeo, bueno, de la Maratón Pod que estuve allí, y también otro archivo que es un archivo de sonido, una canción para que veamos. Lo primero de todo, recuerda que siempre podemos irnos a esta pestaña de audio donde podemos hacer y tener mucha información de lo que es todos nuestros clips que tengan audio. Aquí tenemos un espectrograma, tenemos aquí barras de volumen y nos va a dar mucha información. Voy a poner audio también aquí, igual a veces va a ser medio locura, intentaré callarme cuando lo pongamos y cuando no. Bueno, nada más insertar nos vemos que si le damos a reproducir, pues yo voy a salir hablando y debajo voy a tener una canción de fondo que no está de fondo porque está al máximo volumen. Pues muy buenas, parece que ya estoy en directo. Vamos a hacer primero. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a efectos y me voy a pasar aquí que yo lo tengo más sencillo. Y aquí lo que podemos hacer es primero ir, vamos a subir un poquito por aquí al clip de audio y vamos a ir a efectos y siempre vamos a ir aquí a mostrar todos los efectos de audio. En principio hay un montón, voy a cerrarlos todos para que los veamos y hay una gran cantidad. Ya te lo dije con antelación, yo prefiero editar audio en un editor de audio, como por ejemplo es Audacity, que vamos a hacer un extra para verlo, pero desde aquí también podemos hacer algunas cosas. Nos ponemos en la caja y vamos primero a volumen, vale, volumen amigable. Lo arrastro aquí y ya lo tengo aquí. Como ves aquí, ya me sale un punto de inserción que está a 9 decibelios. Vamos a bajarlo un poco porque yo creo que de por sí está bastante alto y ya bajamos. Primero en un segundito un poquito confirmar el audio y la webcam, vale. Si bien esta parte de aquí ya la trataremos en otro momento, yo puedo ir intercalando, por ejemplo, hago doble clic y lo tengo aquí y puedo ir modificando el volumen. Por ejemplo, que yo entro a hablar aquí, por ejemplo, yo puedo coger aquí y pasar de este de aquí, a ver si lo, ahí está, de menos 13 decibelios, vamos a bajar a menos 32, vale, y entonces se oiría así. Pues muy buenas, parece que ya estoy en directo. Vamos a hacer primero en un segundito un poquito confirmar el audio y bueno, con esto ya lo veremos en otro momento todo lo que tiene que ver con asignar y modular los efectos. Para ello tendremos dentro de dos episodios tendremos lo que son los fotogramas clave, que son estos de aquí, para ir modulando el efecto en todo el clip. Ese sería el primero, yo creo que ahí lo podemos hacer. Vamos a ver lo que es el audio de voz, que insisto, siempre es más interesante hacerlo desde un editor de audio. Pero bueno, estamos aquí. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues primero normalizar. Vamos a ponerlo aquí. Dos pasadas, corrección de audio. Bien, como vemos aquí, los loops es una cuantificación del sonido, de lo que va a ser es esa voz que tiene nuestra, bueno, a veces
sílabas más explosivas, a veces sílabas y palabras que no son tan fuertes cuando las emitimos, pues intentarlo. Yo lo pondría a menos 18, aunque, a ver por aquí si me deja, a ver, 18, menos 18 loops, le damos a analizar. Y entonces ya vamos a ver cómo es esto. Hacer primero en un segundito un poquito, confirmar el audio y la webcam. Esta vez me van a ver la cara. Para los que me estén oyendo en la radio, estamos haciendo la Maratón Pod, Quédate en tu casa. Y lo que vamos a hacer, en mi caso yo, que me llamo Juan, ha sido muy, muy sutil, pero ha bajado un poco porque estaba muy alto igual. Yo te recomiendo, bueno, buscar también normalizar el sonido, sobre todo en la voz, porque en la voz ahí hay muchos aspectos. También podríamos ecualizar, creo que yo ya me lo sé de memoria. Hay muchos efectos de ecualización, hay muchos parámetros, hay algunos que son, vamos, una pasada, como por ejemplo, creo que este de aquí, mira todo. Aquí vamos a ecualizar en 8 bandas a las cuales les podemos dar la frecuencia que nosotros queramos. Esto es una pasada. Creo que demasiado, por lo menos para empezar a entender lo que es este programa y lo que es los efectos de audio. Vamos a eliminar este y con este vamos a jugar un poco para que lo veas. Y lo que vamos a hacer, en mi caso yo, que me llamo Juan Febles, pues voy a través de mi podcast, Podcast Linux, pues invitarles a que usen el software libre y no mueran en el intento. Vamos a intentar que esa forma de migrar, pues, podamos hacerlo factible. Lo primero de todo, antes de empezar, yo quería agradecer primero a la audiencia que está ahí, que nos estamos quedando cada uno en nuestra casa y estamos intentando hacer esto un poquito más. Aquí lo que he hecho, le he dado un poquito de más fuerza a los graves, más fuerza a los agudos y he dejado los medios igual. Bueno, esto es una forma de ecualizar muy rápidamente para que tu voz tenga un poquito más de presencia en donde tú quieras. Eso depende ya de tu voz y de todo esto. Hay aspectos como, por ejemplo, eliminar ruido, que sí yo lo haría en Audacity. Siempre que oyes un tema, un episodio de este curso, yo siempre lo paso y lo filtro todo primero para Audacity y después lo añado. Ya lo veremos también en un extra cómo hacer eso. Y por último, para que veas uno de balance, por ejemplo. Bueno, y aquí uno de balance yo puedo panear a izquierda y derecha, por ejemplo, si entra pues un logo mío de izquierda a derecha y quiero ponerle un efecto de avión o de helicóptero de izquierda a derecha, podría hacerlo desde aquí. Ahí, bueno, para que veas, un montón, pero cuando digo un montón es algo impresionante con los efectos de sonido, al igual que los efectos de que tienen que ver de vídeo, pues vete mirando poco a poco, probando y viendo la posibilidad de cada uno, y siempre puedes ir a esta pestaña de audio para que también pues voy a través de mi podcast, Podcast Linux, vayas teniendo más información. Bueno, pues nada, nos queda un próximo episodio para terminar con los efectos, que va a ser un efecto también muy, muy, muy importante. Vamos a ver cómo podemos sacarle partido a la corrección de color. Esto lo veríamos en esta pestaña de aquí. Y creo que también es muy importante tenerlo claro para que destaque visualmente tus vídeos. Y ya poco a poco ya nos quedaría muy pocos fotogramas clave y añadir títulos para terminar con esta sección y pasar a la tercera, que son los extras, donde trabajaremos el tema también de editar el audio en Audacity. Bueno, por mi parte nada más. Recuerda que todos estos vídeos los puedes ver
fácilmente desde podcastlinux.com/cadenlife y que para cualquier cosa podcastlinux.com puedes contactar conmigo. Se agradece cualquier crítica constructiva. Un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y nos vemos otro domingo aquí en el curso Cadenlife.